Amigos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas. En esta ocasión me encuentro con Ismael López, uno de los expositores, uno de los cazaovnis más importantes en la República Mexicana, quien ha logrado, bueno, pues desarrollar una técnica muy especial para captar a estos objetos voladores anómalos. Ismael, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? El gusto es mío, Johanan. Muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación también. A ver, platícanos a grandes rasgos, ¿qué es esto que estamos viendo para todas las personas que nos miran y que desde luego están invitados para este magno evento allá en Tijuana, al norte de la República Mexicana, este 6 y 7, este encuentro internacional de OVNIs, donde va a estar participando Ismael, también un servidor, y desde luego el día sábado 8 de octubre estaremos en La Rumorosa, un lugar fantástico donde aseguran que hay muchos avistamientos. Pues ojalá los haya, Johanan, porque vamos con una intención muy positiva de poder videograbar, de poder documentar este fenómeno que se da mucho por allá. Para ello, llevas todo esto. Así es, llevamos lo que es el aparato de visión nocturna, que amplifica la luz en plena oscuridad. Que sería este. Así es. Y bueno, este es un monocular de visión nocturna. Perfecto. Y también tenemos lo que es el telescopio, que podemos videograbar objetos muy lejanos con una muy buena calidad porque estamos utilizando una cámara digital. Perfecto. Entonces, objetos que estén muy, muy lejanos los podemos capturar de una manera muy, muy buena. Y también contamos con una cámara, es una HI 8, es una cámara ya antigua, pero que está modificada y podemos ver lo que es el espectro infrarrojo. Ah, okay. Como tú sabes, existen ovnis, yo he documentado por lo menos uno, que se manejan en esta frecuencia. Así es, no lo podemos, los humanos, nuestros ojos, no los podemos ver, y para eso tenemos esta cámara. Y también tenemos una cámara reflex que de lentes intercambiables, que podemos igual hacer tomas con un gran angular y imágenes en plena oscuridad salen como si fuese de día. Ah, ok, perfecto. O sea, uh-huh, que tú vas súper preparado con todo este equipo para todas las personas que nos van a acompañar en esta vigilancia OVNI allá en La Rumorosa. Así es, pues sí, vamos bien preparados, los invitamos. Realmente este es un esfuerzo de Johanan Díaz, de muchas personas. Sino de Labra, allá en Tijuana, desde luego, y todos los compañeros que van a estar participando, que va a ser un evento bien, bien bonito. Sí, es un... La verdad es que estamos invirtiendo todo, ¿no? Tiempo, dinero y esfuerzo para poder compartir la información que tenemos, nuestras imágenes, nuestras técnicas que utilizamos para poder videograbar objetos, y les vamos a enseñar allá, les vamos a enseñar cómo es que se maneja cada uno de esos aparatos, y vamos a hacer la vigilancia. Eso va a ser muy importante porque vamos a ir varios, digamos, buscadores de ovnis, y vamos a ir con todos los equipos, y con la experiencia que tenemos, esperamos tener un avistamiento para poderlo capturar de la mejor manera posible y compartirlo a todas las personas. Perfecto, pues ya está. Usted que nos mira en estos momentos, la invitación para que nos acompañe este próximo 6 y 7 de octubre, allá en Tijuana, a este encuentro internacional del fenómeno OVNI, donde estarán algunos de los más importantes expositores de la República Mexicana, de Estados Unidos y de España. Escuche usted bien. España, Estados Unidos y de México estarán participando en este encuentro internacional. Desde luego que usted que me mira en estos momentos está invitado. Aquí están apareciendo ya los números de contacto para que usted pida todos los detalles, para que usted llame, se involucre. Y bueno, pues conozca este, que no tiene un nombre como tal, ¿verdad? Así tal cual estamos viendo todos estos aparatos, este conjunto de aparatos. Sí, no tiene un nombre, realmente no. Yo creo que quedaría bien, digo, a manera de que... Quizá usted nos pueda hacer, le pueda hacer una propuesta de nombre, cómo debemos de bautizar a todos estos equipos en conjunto. Yo le pondría Centro de Detección OVNI Móvil, ¿no? Ah, o algo así. Digo, no sé. Sí, está bien. Y bueno, igual si las personas creen que hay un nombre que... Algo para identificar a todo esto que tiene aquí Ismael, estaría padrísimo. Sí, lo bautizamos de esa manera, con la mejor manera que sea, Perfecto, con un nombre que esté padre, con un nombre que esté bueno. ¿Vas a llevarte todos estos aparatos allá a Tijuana, a La Rumorosa? Sí, bueno, esa es la intención, okay. Esa es la intención. Está un poquito complicado por la cuestión del avión,
Y aparte voy a llevar un dron también. Ah, perfecto, pues ahí está. Entonces son 5 aparatos, es uno, dos, bueno, el de visión nocturna, el telescopio, la cámara reflex, la HI 8 y el celular. Okay. Ese también nos sirve, como ya habíamos comentado, para detección de satélites. Okay, para que no nos confundamos con un satélite, un avión o cualquier otra cosa ya. Sí, este aparato nos puede ser de mucha ayuda, o sea, realmente vamos bien, creo yo, bien equipados y vamos con mucha intención, con muchas ganas de poder lograr pues los mejores avistamientos que podamos tener. Ahora, dime algo nada más ya por último. ¿Qué va a pasar con aquellas personas que nos miran en estos momentos y que digan, yo quiero conocer a Ismael, yo quiero conocer este centro de detección OVNI móvil, y quiero que me enseñe, quiero que me diga cómo usar un Yukon Ranger, cómo usar una cámara de estas antigüitas, cómo usar las aplicaciones? ¿Tú les vas a dar asesoría ahí? Bueno, por supuesto, si me pueden contactar en el Facebook como Ismael López. Y bueno, para una señal, tengo una fotografía de lo que es el cinturón de Orión y estoy yo con una cámara fotográfica. Ahí, de hecho, he subido algunos videos donde explico, pero si quieren que les dé un poquito más a detalle, pues la verdad es que los invitamos a Tijuana porque es un esfuerzo que se está haciendo. Creo que en esta nueva etapa tuya, creo que es algo muy, muy importante lo que estás haciendo, la investigación de campo y también con los contactados, ¿no? Entonces, creo que vale mucho la pena. La verdad, los invitamos, esperando que vayan, que las personas nos apoyen en este momento. Y creo que se van a llevar un buen sabor de boca porque vamos con mucha buena intención, mucha buena vibra y también con mucha objetividad. Claro, ustedes me conocen también y si vemos algo que tiene nombre lo vamos a decir tal cual, es algo que también nos ha caracterizado y creo que es algo que se necesita mucho. Así es, y recuerda también que del área de los cazaovnis allá en este encuentro internacional está Emanuel Jusa, que es de la ciudad de Tijuana, está Stalin Valle Osuna, que llega desde Mexicali, va desde luego Ismael López de la Ciudad de México, y como se puede dar cuenta son 3 experimentados cazaovnis de la República Mexicana que tienen unos videos tremendos, mucha información que compartir con todos ustedes. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas y lo esperamos entonces en la ciudad de Tijuana en los siguientes días, donde usted va a conocer muchas de las cosas importantes que cada uno de estos participantes van a estar exponiendo en este encuentro internacional. Ahí los espero.